Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a NNDX. Yo soy Nando y hoy en un jueves de TVT me encuentro con una persona súper, súper importante, talentosa y aparte súper rebelde. Ella es una mujer, es rebelde, es intrépida y sin miedo a nada. Hoy aquí en NNDX tenemos a una persona que ha roto muchas barreras, pero que también no tiene temor a decirle a la gente lo que es, lo que piensa y hablar mucho también de su libertad. Bienvenida a NNDX, Carla Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho Pues muy gusto, contento, mucho muy feliz, mucho gusto. placer estar aquí con vosotros desde Madrid, desde mi pueblo. Exacto. Oye, cuéntame cómo va la pandemia en España. Pues igual que en todos los lados, esto va para largo. Yo no sé si ya deberían yo qué sé, de inventar alguna cosa, ¿no? Para dejarnos en paz un ratito. Aquí la cuestión es que estamos todos, prácticamente casi toda la población va vacunados, estamos con casi el 90% de la población. Yo estoy con la tercera vacuna ya, aunque a mí me pusieron alguna de ellas en México, o sea, llevo un popurrí de vacunas que tengo en los brazos que ya no sé ni. Yo las colecciono, digo siempre, ¿no? Como que me falta el cromo, en vez del cromo de Luke Skywalker en la colección de la Guerra de las Galaxias, me falta una de las vacunas estas de tal. Entonces ya, para ver los efectos y las cosas, estoy deseando ya probarlas todas. Es como una adicción. Oye, hoy tenemos que platicar mucho, pero sobre todo una parte importante y el que te remonta otra vez al foco del espectáculo y al foco de toda la gente es, ¿qué se sintió ser parte de una nueva generación de rebelde? Pues es un honor participar en esta serie de Netflix que está súper bien hecha, con unos artistas y unos creativos increíbles. Tenemos ganadores de premios muy importantes a nivel cinematográfico. Yo siempre me acuerdo de mi amigo Pedro de maquillaje que ganó el Ariel el año pasado, ¿no? El que le adoro y que nos lo pasamos muy bien, él y todo su equipo. Los directores, por supuesto, que han ganado el Oso de Berlín, inclusive. Entonces, estoy muy feliz de haber sido parte de tanto talento que hay, porque los chicos son increíbles, cómo actúan, cómo cantan, cómo bailan, cómo hacen todo tan bien siendo tan jóvenes. Y por supuesto, mis compañeros de mi edad, pues que nos lo hemos pasado genial. Oye, ¿hubo en algún momento miedo, a lo mejor no por ti, pero en realidad como de sumarte al equipo, de sumarte y de decir, o sea, me estoy metiendo en un problemón? No, 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 para nada. Yo estoy muy, muy feliz desde el primer día de volver a dar rienda suelta a mi creatividad en la televisión, en este caso Latinoamérica, ¿no? Y es como mi regreso. Entonces, qué mejor regreso que con otro éxito, ¿no? Qué mejor regresar de esta manera. Que a mí me habría gustado hacer otra Lourdes diferente a la que se propuso luego después entre todos los que son los dueños y los responsables de la serie. Pues a lo mejor, pero es que luego después le he tenido tantísimo cariño a esta mujer que está medio loca y que no hace nada más que regañar a todo el mundo y está siempre de malas, que me maravilla. Entonces estoy muy feliz tanto del trabajo que han realizado conmigo como el que yo he realizado para ellos, ¿no? Oye, ¿qué significó Lourdes en ti? O sea, como para ti, aparte de que pues es la perfecta de la Elite Way School, o llamado EWS o EWS, ya simplificamos un poco más nuestro, pero Eus. EUS, ajá, ándale. ¿Qué significó para Ándale. ti? Es que yo me veo como Mr. Bean casi en la serie. Entonces llegaba allí y decía, a ver qué chiste les cuento hoy, a ver qué gracia hago hoy con mi personaje, porque sí ha sido muy bonito pues el que todos esperaran en las grabaciones a que llegara yo, el equipo de producción y todo, pues era un placer grabar con ellos. Porque estaban esperando a ver qué gracia hacía en el día, ¿no? Como, no sé si habéis podido ver la serie, pues muchas de las frases y todo son de mi cosecha, y aparte las que no han salido, las que me han quitado y
Y las que no van a salir nunca, ¿no? Que ha sido una risa constante cada 5 minutos, ¿no? Entonces, sí estábamos deseando trabajar todo el rato, yo estaba deseando llegar al set con esta Lourdes, ¿no? A ponerme de los nervios con esos tacones que tiene ese vestuario y los pelos que la pusieron. Entonces, Sí, sí me aparte tienes imaginé, a la porque. directora, Celina Villarreal, que bueno, es un ícono en la historia de Rebelde y se llevan muy bien como dúo, ¿no? O sea, lo Bueno, hacen creo que muy bien. aparte de llevarnos muy bien en la pantalla, nos llevamos muy bien en la vida real. Es una niña fantástica, hemos congeniado desde el primer momento y nos hemos, bueno, nos hemos pasado fenomenal haciendo esto, ¿no? Oye, ¿qué Y opinas de los ojalá, ojalá haters? sigamos. Pues es normal que haya gente que no le gusten las cosas y normal que haya quienes les gustan también. Yo también soy hater de muchas cosas, ¿no? Soy hater de las nuevas, de las continuaciones de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, claro. pues es normal que lo que yo no sé es si somos conscientes de que esto es una serie que va dirigida a un cierto tipo de público, no a otro, ¿no? O sea, no sé cómo explicarme. Yo quiero que la vea todo el mundo, pero soy consciente de que su público es un público juvenil de ahora, que seguramente la mitad de la gente que la está viendo no sabe ni qué Rebelde, ni la versión argentina, ni la versión mexicana, ni nada por el estilo y tal. Yo a veces pues, me encuentro con gente y tal, y ni cantándoles yo soy Rebelde, saben de lo que les hablo, ¿sabes? Entonces. Y mucho menos pues aquí en España, me explico. Entonces, pues que no se sientan ofendidos, que lo vean como una continuación, como un trabajo diferente, que no tiene nada que ver con todos estos chicos que lo hicieron súper bien en ese momento o que les impactaron de alguna manera y que les han dado tantas alegrías, ¿no? Con los conciertos y las actuaciones y han salido, o sea, simplemente hablar de Poncho Herrera para mí. Me parece uno de los mejores actores que hay en el panorama mexicano, ¿no? Entonces, yo no sé de qué tienen que odiar o qué tienen que tal, porque es otra cosa, ¿no? Por mucho que haya una continuación de las cosas, es otra cosa. Nadie, digamos, quiere pisar lo que fueron RBD en su momento en México, ¿no? Los niños, yo no sé ni siquiera si harán un grupo en el futuro o tal, o no sé. Talento tienen para todo, me explico. Pero Sí, no es sé que lo que va a aparte pasar, pasó hace porque tanto tiempo, es otra digo, cosa. yo fui fan de Rebelde y fan de RBD y pasó ya tanto tiempo que cuando ves en perspectiva ahora la temporada, la nueva serie o la Rebelde la serie, porque al final era una novela, tenía otro formato, era estos Claro. culebrones, como le dicen en España, Sí, eternos, sí, sí. que duró creo que 2, 3 años y que al final tenía otra forma de pensar. Ahí, por ejemplo, si nos vamos a La Prefecta, pues era todo el tiempo como en chiste barato, o sea, cómico. Entonces, creo que ahora que presentan una nueva versión, a mí la verdad me gustó. Si soy muy sincero, yo esperaba más capítulos, se me hicieron como poquitos, pero el ya saber que viene una segunda temporada, eso es bueno. Que por cierto, te iba a preguntar, ¿veremos a Lourdes en la segunda temporada? Sí. No se puede. Ah, No, sí. ah, está muy bien. Sí, Y ya la veremos como que tendrá historia, tendrá más historia, Lourdes. eso ya ahí ya no te puedo decir. Solo Bueno, sé que sí. ah, ok. Solo sé que sí. Que yo sé por ahí, unos pajarillos me han contado que tú bien lo dijiste, que detrás de la producción de Rebelde la serie hay mucha gente muy importante detrás. O sea, se cuidó cada uno de los detalles de vestuario, maquillaje y demás. Mucha gente criticó todos esos detalles. Y yo nada más me pongo como el caso de Luca, bueno, el personaje de Franco Mancini, y que al final trae una bolsa en un capítulo del capítulo 4 que a mí me friquió. Una bolsa amarilla, y bueno, es la cosa más cara del planeta. Y nada más en esos pequeños detallitos es donde está cada uno de los detalles. Ahora que canten las canciones de RBD, pues bueno, puede ser a tributo. Y al final, yo creo que si no has visto la serie, le entenderías un poco más a esas cosas. Pero algo que te quería Claro. preguntar: tú hace poco hablabas en la prensa, y la prensa también ha recibido como muy bien tu papel. Y también la prensa
es como un parteaguas al final para todos, el que tú hayas interpretado este papel y como mujer transgénero que realmente abras el panorama en el mercado español, ¿no? En el mercado de América Latina, Europa y demás. Pero tú, ¿qué le dirías a esos productores para que también abran más, digamos, el mercado a mujeres y hombres transgénero a hacer cualquier tipo de papeles? Porque al final yo creo que falta mayor inclusión. Obviamente, la televisión, el cine, el teatro y los medios de comunicación son los que nos dan las pautas a la sociedad de lo que está bien y lo que está mal, por mucho que queramos creer que no, ¿no? Al final, lo que se ve en la televisión es lo que sucede en la vida real, y lo que sucede en la vida real es lo que se ve en la televisión. Entonces, de la misma manera que se han ido integrando a las producciones, las personas de diferentes razas, etnias o de diferentes tipos, es obvio que se tenían que empezar a incorporar las personas de diferente sexualidad y de diferente gustos o intereses, ¿no? Entonces, a mí lo que me da rabia es que siempre tenga que ser Estados Unidos como pionera en este tipo de cosas, y que hasta que no empiezan ellos a incorporar, ¿no?, a los sitios, empiezan a ganar premios las niñas o los chicos que salen, no lo empezamos a ver como normal en las producciones de otros países en el mundo, ¿no? Yo lo único que les puedo decir es que se fijen en el talento de las personas. Yo cuando he ido a trabajar todos los días iba con toda la ilusión, con toda la predisposición, con todo el arte que puedo dar y con todas las ganas del mundo. Y supongo que cualquier otra persona que se dedique a la interpretación o la actuación hace lo mismo, sea trans, sea bajita, sea alta o sea china, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera de los actores y las actrices. Después, lejos de ello, a mí me daría igual lo que hacen en su casa o tal, siempre y cuando no hagan fechorías, ¿no? Que esto es otra cuestión que hay que mirar, ¿no? Pero como yo creo que no hago mal a nadie, ni una persona bajita tampoco, pues no entiendo por qué no pueden hacer los personajes que se requieran. Si te das cuenta, antes, además, todo el mundo era como súper perfecto en todas las producciones y tal, eran los más guapos del mundo, eran más modelos que tal, y ahora pues también hay otro tipo de personas que tienen muchísimo éxito en todas las producciones y que no cumplen con los estándares de belleza de tal. Con respecto a las personas trans, yo puedo como persona trabajar en cualquier tipo de cosa de la que esté capacitada. Podría ser, despachar una tienda de ropa, como ser barrendera, como ser una persona que está en una fábrica haciendo electrónica o lo que sea, ¿no? Me explico. Entonces, no entiendo por qué los personajes normalmente se tienen que ceñir solamente a la prostitución y a la cosa, por mucho que ese sea el estereotipo y la imagen que tienen las personas, que es una de las cosas por las que estoy yo luchando. Y es para que eso se acabe, ¿no? Para que dejen de ver a las personas que han decidido cambiar su sexualidad, como en mi caso, o su rol en este mundo, como simples objetos sexuales o simples personas que lo único que tienen en la cabeza son rivalidades y lo único que hablan es de, siento ser tan explícita, de penes, vaginas y de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo me da mucha lástima, por otro lado lo entiendo, porque a veces son las únicas cosas que nos dejan o que han dejado hacer a las personas. Cuando veo por la calle tantas mujeres trans en la noche, ¿no? O cuando veo, por ejemplo, tantas mujeres en los cabarets que tienen que hacerles el show de contar chistes picantes y verdes como si no pudieran hacer eso, o haciendo imitaciones cantando, doblando o haciendo con las canciones de otras personas, ¿no? Creo que estamos capacitados para muchas cosas, ¿no? Y quien quiera dedicarse a eso, que lo haga porque le da la gana y no porque se le obliga a hacer eso. Eso es lo que
yo quiero hacer. No, no, no estoy diciendo ni que sea peor, ni que sea mejor, ni que tal, sino que quien quiera dedicarse a este tipo de cosas no sea porque la sociedad les aparta para que solamente puedan hacer eso. Dijiste algo como muy cierto, y al final creo que seas lo que seas, porque al final somos hombres y mujeres, no sé, mujeres trans, hombres Personas. trans, personas, y creo que como humanos debemos de hacer lo que más nos guste y lo que más nos llene. Y si a esas mujeres, como tú dices, hombres, les llena eso, adelante. Si no, creo que es momento de abrir más el panorama y ya no estar tan cerrados, ¿no? Estamos en el 2022, el mundo se está acabando con esta pandemia espantosa y tal vez seguimos destruyéndonos entre uno mismo, ¿no? O sea, como sociedad nos Sí, sí, destruimos. sí, sí. No, y cada Entonces. vez peor. Ya, a mí me acuerdo demasiado, mucha gracia cuando me decían, no, después de esta pandemia, todo el mundo va a ser mejor, todo el mundo va. Y yo me reía y decía, sí, vas a ver qué Seguro. gracia más grande es la que os va a hacer, ¿no? Porque al final estamos un poco peor, o sea, ya va todo el mundo, si antes iban a lo suyo, ahora todavía más, ¿no? Entonces, es que el ser humano es repelente, pues, de por sí, ¿no? O sea, pero empezando desde mí misma, ¿no? Mira esa Lourdes, qué repelucia, qué repelusa. Oye, hablando de Lourdes otra vez, ¿cómo ha recibido a Lourdes la gente? O sea, ¿qué te han dicho los fans, los lovers de Rebelde? Pues es maravilloso porque no solamente los lovers, sino los haters también me parece que les ha gustado mucho el personaje. Ya te digo que yo creo que deberían hacer un spin-off de esta mujer, ¿no? ¿Sí? Mandarla a otro lado y ponerle un carro con una silla encima para que haga su show de Mr. Bean, porque es que es una cosa, Mrs. Bean la vamos a llamar. Porque es un personaje, yo prácticamente, o sea, porque yo tampoco me quería pasar. Y obviamente hay que tener cuidado con los límites de lo que estamos haciendo. O sea, yo tampoco me puedo llegar allí y hacer mi show completo y decir aquí solamente tal y hacer una cosa totalmente diferente, pues si no, descuadra completo de tal. Pero dentro de lo que se podía manejar, pues sí, pues es un personaje muy, muy, muy divertido, que si tú le das bola, ¿no? Si le das juego, o sea, te puedes hacer una serie y te parte la risa con la vida de esta mujer. O esta otra Lourdes, ¿no? Del estilo, ¿no? Sería Sí. muy, muy divertido. ¿Qué Pero cuántas dentro Lourdes no de la habrá? serie funcionan. ¿Qué cuántas Lourdes no habrá en el mundo? Amargada como esta, muchas. Está Sí. la mujer súper amargada. Yo a veces cuando he tenido que ir a doblar algunos de los trocitos, que a lo mejor el sonido estaba mal, o cosas por el estilo, hacerlas. El doblaje, ¿no? Porque pues, se cuela un avión, un coche que se vete, tú sabes que siempre pasan cosas, ¿no? Yo decía, pero si es que no hace nada más que esta es la mujer que está crispada, o sea, de verdad. Sí. Algo O le pasa a sea, esta mujer. no, no, le pasan muchas cosas, obviamente, o sea, pero claro, o sea, la serie trata sobre los niños, ¿no? Sí. Nosotros somos un complemento, los demás personajes de ellos. Entonces tampoco te puedes poner a desarrollar cosas que no vienen a cuento en una serie, tienes que desarrollar la historia. Pero todo lo que es que los personajes de detrás tengan también su mundo y estén bien construidos y tengan su vida y la gente los vea y tal, es agregar y sumar a la serie. Entonces yo en mi granito de arena, siendo consciente de lo que es, creo que ha salido muy bien el trabajo. O sea, no creía a lo mejor que les fuera a gustar tanto a la gente, ¿no? Pero sí está muy, muy divertido porque habrá quien hasta crea que soy así, ¿no? Cuando ni siquiera. O sea, siempre me decían lo mismo. O sea, y eso es muy bonito, muy, muy bonito para cualquier intérprete, ¿no? El que te digan que te pareces al personaje que estás haciendo, que estás haciendo de ti, ¿no? Porque tú eres también así. Entonces, me acuerdo perfectamente cuando me decían en Nosotros los Nobles, que era yo, ¿no? Ese Peter, y yo decía, pues, si tú supieras, pues, no mames, me explico. Entonces, me gusta mucho crear cosas que están muy alejadas de cómo yo soy, porque yo también soy un mundo aparte. Cada día soy una cosa más rara. Oye, ¿qué le dirías a aquellos talentos que de repente nos dicen que actuaron, o sea, que verse en la serie les da pena
que lo hicieron por darle de comer a sus hijos o a su hija, en este caso de Sergio Mayer Mori, y que le da pena escucharse y demás. Yo, o sea, no puedo todavía entender esta parte, pero ¿qué A le ver, dirías? yo no sé lo que dice Sergio, porque no he visto nunca, ni he hablado con él sobre este tema, ni nada por el estilo. Entonces, de lo que se ponen los periódicos en las cosas, hay que tener mucho ojo y ver cuál es de verdad lo que ha dicho y lo que no. Si no le gusta hacer el trabajo y lo hace para comer, es muy loable. Mientras que lo haga bien, mientras que haga las cosas, te puede gustar más o menos. A mí hay cosas que yo he hecho en mi vida que me han gustado más o me han gustado menos, y las he hecho pues porque me venían bien para cierto tipo de cosas, o para aprender, o para lo que sea, para ganar dinero, para lo que sea. Otra cosa, con su dinero puede hacer lo que le dé la gana, porque para eso se la ha ganado, ¿no? O sea, el otro día me pusieron en un sitio que yo estaba diciendo no sé qué, de que él se pagó la fiesta de la niña, pues es como si se lo quiere gastar todo en rayas de camisa, ¿no? Yo qué sé, para aplicarme. Entonces, a mí que lo único que sí, pues pido cuando estamos trabajando es que haya un respeto entre los diferentes partes del equipo y los diferentes actores y actrices que hay con nosotros. Y como eso lo ha habido, pues yo no tengo nada que objetar a este niño. Si no le gusta Rebelde, pues no te guste. Si la has hecho para comer, pues estupendo, ¿no? Es que no sé qué puedo decir. A mí, yo soy diferente, quizá, ¿no? Yo, o sea, si hago algo y no me gusta, quizá tampoco voy a ir diciendo maldades ni cosas por el estilo, ¿no? Pero porque por respeto también al trabajo de los demás que hemos estado ahí, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. El público es el que decidirá, y la producción, y si no quiere hacerlo porque está a disgusto, pues se haga otra cosa, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Yo ya te digo que he trabajado muy a gusto con él, y tampoco sé exactamente lo que ha dicho. Ok, muy bien. Oye, tú pasaste por un proceso difícil, un proceso en el cual fuiste criticada, fuiste apoyada o no, pero fuiste también muy amada y ahora te vemos triunfando en lo grande. Pero, ¿qué le podrías decir a aquellas personas que están iniciando este proceso y que pues a lo mejor no saben qué hacer o que a lo mejor están todavía indecisos o indecisas en el tema? ¿Tú qué les podrías decir hacia este proceso, hacia una nueva libertad? A ver, pues es que yo no soy quien para darle consejos sobre lo que tiene que hacer en su vida a nadie, ¿no? Pero sí que tengan claras las cosas, en dónde se meten y qué es lo que pasa, qué es cómo es la gente que te rodea, la sociedad, etcétera, etcétera. Y saber, sobre todo, tener una fortaleza mental inmensa para saber lidiar con todas las críticas que vas a tener. Sobre todo al principio, ¿no? Porque luego después ya cuando la gente Cambió el ya switch. te empieza a ver de otra manera, ya no te ve de otra como antes, ¿no? Entonces todo se va como acomodando. Pero hay un tiempo en el que la vas a pasar muy muy mal. Y luego después tampoco es fácil, ¿eh? Para una persona, pues tener que hacer cierto tipo de cosas o tomar cierta medicación, o hacer operaciones que no son nada, Entonces, nada divertidas, ¿no? Ni nada que te lo vas a pasar bien. Entonces, que tenga las cosas claras. O sea, esto no es un chiste, ni es me levanto por la mañana y ahora me digo que voy a hacer no sé qué, o me voy a cambiar el pelo de color, ¿me explico? No es una cosa tan sencilla. Entonces, lo primero es tener claridad mental sobre realmente lo que quieres hacer. Yo creo que quien lo tiene claro lo hace, las cosas, y no hace falta que le digas nada, ni por un lado ni por el otro. El otro día estaba hablando con un señor, estamos haciendo un trabajo juntos, y me dijo que su hijo, pues que era pequeñito y estaba en un plan, ¿no? Y que no sabía muy bien cómo eso. Yo lo único que le dije, pues tú estás ahí simplemente para apoyar y para ayudar a esa persona que viene al mundo a desarrollarse, ¿no? Para darle facilidades y para hacerle la vida fácil, no para ponérselo complicado. Y
Y tú no puedes forzar las cosas siendo padre o madre de un lado o del otro, ¿no? Sino dejar que esa misma persona que se está desarrollando sea quien decide las cosas. Por muy pequeñitos, hay gente que con muy poquitos años sabe muy bien lo que quiere hacer, lo que tal, y otras personas hasta los 70 años no saben, no dicen, pues esto es lo que yo quería hacer toda mi vida, ¿no? Entonces, es muy loable igualmente de uno y otro lado y no forzar la situación para un lado o para el otro, ¿no? Ni cuando tienes, dices, ni cuando tienes, yo todas las personas eso que conozco, pues quieren como intentar ayudar no conozco todavía personalmente a nadie que no haya querido ayudar a sus hijos o sus hijas a desarrollarse mejor y a que estén bien, ¿no? Entonces, lo único que también con esa, cuando tú quieres hacer demasiado bien y sobreproteger a esas personas, a veces también haces mal. Entonces, lo único que les puedo decir es que tengan muy, muy clarito lo que quieren hacer en sus vidas para que luego después pues no haya sorpresas de ningún tipo, para que luego no digas, jo, pues ahora me tengo que operar de tal y tengo que estar un mes que no me puedo mover. Y esto por qué, ¿no? O para que sepas que si quieres estar de determinada manera, pues te tienes que estar todos los días tomando estrógenos o lo que tengas que tomarte, que tu médico te recete. Eso ya es para toda la vida, ¿no? Pero luego después como estamos en un mundo tan bonito y tan diverso y tal, pues hay muchas personas que dicen, pues yo me siento así, pero me da igual mi físico y soy asá. Y me llamo Paquita, ¿no? Y tal, muy bien también, ¿no? Pues es que a mí también hay gente que me sorprende, me explico. O sea, igual que yo sorprendo a ciertas personas, a mí también me sorprenden muchas, muchas otras, pero yo quién soy para decirle lo que tiene que hacer a los demás, si son mayorcitos o no, ¿no? Mientras que, repito, mientras que no hagan daño a otras personas, mientras que no quieran hacer maldades o hacer tipo o obligar a otras personas que no están capacitadas a hacer cosas que no quieren, vamos todos bien, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí estoy muy en contra de la gente de los pederastas y todo este tipo de personas, pues vamos, yo tengo una hija y no, lo último que querría, ¿no? En el mundo sería que un animal de este tipo hiciera daño a mi hija. Entonces, mientras que tú no obligas a nadie, mientras que tú te quieras acostar con una persona y esa persona se quiera acostar contigo y esté con poder de decisión de saber si se acuesta, si se quiere acostar o no, que en nuestra sociedad es cuando llegas a la mayoría de edad, pues no tenemos ningún problema, ¿no? O sea, ¿yo quién soy para decirle a nadie con quién se tiene que casar, con quién se tiene que acostar o con quién tiene que formar una familia, ¿no? Mientras que esas personas estén de acuerdo, como si quieren ser cinco, ¿sabes? O sea, es que también igual la poligamia, o sea, ¿por qué está prohibida la poligamia? Si yo me quiero unir con otras cinco personas y hacer la fiesta, ¿quién me lo puede impedir? ¿Quién me puede impedir que yo pueda y esas personas me amen a mí, ¿no? Me parece ridículo a veces las normas que ponemos en la sociedad, ¿no? Que creo que vienen de un intento de control de la población, de que todo el mundo esté más o menos controlado y sobre todo de cosas arcaicas, ¿no? De nuestro pasado como sociedad. Y obviamente hay algunos países que no han avanzado en absoluto en ninguno de los términos que nos atañen, ¿no? Es más, hay algunos que es que hasta han retrocedido, ¿no? Cada Exacto. vez más. Oye, para ir cerrando, ¿vienen nuevos proyectos para ti donde te podamos ver? Sí, pero no puedo hablar de ellos Ok. porque estamos siempre con lo mismo, ¿no? Sí. Ahora les ha dado, ya te digo, porque no te dejan decir nada de las cosas. A mí me da rabia porque estaba yo tan feliz. Oye, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer esto otro y tal. Pero mira, si no me dan malas energías, la gente también, que hay mucha gente mala, me dices, ah, vas a hacer. Aunque ya después de tantas malas energías me la repampifla a todo el mundo. Sí. Bueno, pero la gente te puede seguir en tus redes sociales, ¿nos los puedes decir? Sí, bueno, en Instagram, que es ahí donde más pendiente estoy últimamente, que es la que más me gusta ahora, es Carcia Gascón, con K,
Y las demás igual, ¿no? En el Twitter y en tal, pero las utilizo menos en el Facebook, ya se me pasa un poco la gracia y luego ya no tengo TikTok ni cosas de esas, pero ya está bien, ¿no? Es más, debería de no tener ninguna. No, pero son muy Porque importantes. Ahí es donde mides si tu trabajo está gustando o no. sí, pero mira, a veces lo único que te traen son dibujos también, por otro lado. Porque yo también como pongo todo, ¿no? Lo que me da la Exacto. gana. Y luego hay Oye, un personas que me mensaje dicen, oye, final ¿por qué has que... puesto esto? Dime, perdón, no te escuché lo último. No, digo que luego hay personas, o sea, que yo no me corto también, ¿no? Y hay personas que me dicen que ¿por qué he puesto esto? Otro, digo, porque es mi espacio y pongo lo que me da la gana también, o tal. Y yo que me meto mucho siempre también con temas de actualidad o en política y tal, pues ya no sé qué hacer con las redes, porque es que yo me la pasaría todo el rato insultando a todo el mundo, Dios mío, se puede dar más sin nada y cosas así. Pero es lo No bonito a puedo, no puedo con la veces. gente ya. Ya, pero es que me paso yo también. Oye, ¿algo que le quieras decir a todos tus fans que te siguen, que te escuchan? Y muchísimas gracias a todos, no sabéis cuánto me llenan tantas personas que demuestran su cariño conmigo y que leo todas las cosas que me escriben, las bonitas y las malas también. Lo leo todo y aprecio muchísimo el que aprecien mi trabajo y las tonterías que escribo o digo. A veces me río, a veces no me entienden ni siquiera algunos. O sea, digo, pero si yo no estaba diciendo nada más que esto. Y salían a picarse conmigo ahí de cosas que pongo y que escribo. Pero no sé, yo creo que voy a tener que ser más explícita con mis escritos porque soy muy irónica y muy sarcástica y a veces pongo cosas y no saben si las pongo de verdad o de mentira, ¿no? Oye, pues muchas gracias por la entrevista. La verdad es que debemos de decir que Carla está a 8 horas o 7 horas. 7 horas estamos ahora mismo en la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entonces, Citlali Sobrevilla, nuestra RP, estuvo platicando y pactando la entrevista y era así como el show, es que yo estoy a esta hora y nosotros así con las fechas complicadas, pero se logró. Cuando estoy allí es más fácil porque estamos ahí todos y ya está. A mí realmente me gusta hacerlas en directo. O sea, no me gusta ya estas cosas de internet me repelucian porque, o sea, tengo yo que estar aquí, pues eso, en mi casa, montando casi el set, ¿no? Y recogiendo los trastos que estaban por aquí detrás para que no se vean las cosas Pues por tiradas, todo ¿no? esto y más, te agradecemos. Igual, igual. Un Porque besito a todos nosotros. y decirle a todo el mundo de que nos pueden seguir en todas las redes sociales como NNDX Oficial. Estamos en todas. Y también recuerden que esta entrevista está como podcast en todas las plataformas digitales para que también la escuchen o la puedan ver como video podcast. Y pues nos vemos en una próxima entrevista. Un placer, Carla. La verdad es que eres un Un ícono beso. de este gran LGBTTIQQQQ y aliados. Y te agradecemos mucho lo que estás haciendo como una aliada de la misma comunidad, haciendo para que defiendas todos nuestros derechos y nuestras cosas y que te apasiones y hagas cosas bellas. Creo que el mundo Se hace necesita lo que gente se puede, se hace lo que se puede. bella. Pues Venga, muchas un gracias y nos vemos en besito. la próxima. Yo soy Nando y nos vemos.